fuera del aire. No más censura. Siva TV. Paw Canal expansion has resulted in billions of dollars of investment in the United States, creating good-paying jobs for our people in manufacturing and transportation and agriculture. And ports across America are growing. And in President Donald Trump, I think the United States once again has a president whose vision, energy, and can-do spirit is reminiscent of President Teddy Roosevelt. Then, as now, we have a builder of boundless optimism who seeks to usher in a new era of shared prosperity all across this new world. We have a leader who sees things not just as they are, but for what they could be. And then as now, we have a president who understands, in his words, a nation is only living as long as it is striving. And just as President Roosevelt exhorted his fellow Americans to dare to be great, President Donald Trump has dared our nation to make America great again. And we'll do it with all of our friends in the world. I believe that one of the greatest opportunities before us is to build on the legacy of trade that made the last 100 years so historic for this hemisphere. The Panama Canal is an enduring testament to the power of commerce to transform fortunes and shape the future of nations. Analizamos de manera muy puntual el conflicto político en Venezuela. Estamos preocupados por la inestabilidad en ese país y la ruptura del orden democrático y las consecuencias que provoca. En los próximos días, Panamá tomará medidas que respaldan el retorno al orden democrático a Venezuela y fortalecen nuestra seguridad interna, acompañado de medidas migratorias, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos de los migrantes. El gobierno panameño reitera su posición de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro debe respetar la separación de poderes, los derechos humanos, las libertades y la urgencia de negociar una salida política en el marco de la Constitución vigente en Venezuela para el bienestar de su población. Compartimos la preocupación por la disrupción del orden democrático y la violencia que se ha suscitado hacia la población y las autoridades en Venezuela. Panamá es un país que tiende puentes, por tanto, mantenemos nuestra posición de impulsar una solución pacífica derivada de un esfuerzo mancomunado del hemisferio que contribuya a una solución a la crisis política y humanitaria que vive ese hermano país y su pueblo. Por ello, nos hemos sumado al Consenso de Lima, que mantiene como prioridad la defensa de la democracia en el continente americano, intentando el retorno al orden democrático y disminuir la violencia en el pueblo venezolano. Si bien nuestras naciones y otras que están buscando la libertad, hay un vecino aquí en el continente que está pasando, regresando a la oscuridad del pasado, y usted acaba de mencionarlo en su declaración. Como dijo el presidente Trump, y sus palabras fueron: el pueblo venezolano está sufriendo y están muriendo. Cuando yo conocí a los refugiados venezolanos en Colombia esta semana, yo vi que las familias están a niveles de pobreza increíbles, no tienen comida, y los niños básicamente están muriendo diariamente por hambre y por falta de comida. La gente de Venezuela, que fue tan libre, están sometidos al régimen brutal de Maduro. Venezuela está cayendo a una dictadura. Y como dijo el presidente Trump a usted en la reunión que tuvo, y ha declarado públicamente, los Estados Unidos no se van a quedar quietos cuando Venezuela se está siendo destruida. Y le quiero asegurar, señor presidente, que vamos a seguir estando al lado de Panamá y con todos los países libres de este hemisferio hasta que se restaure la democracia para el pueblo venezolano. No, señor presidente, le puedo asegurar que lo que vamos a hacer para Venezuela lo vamos a tener que hacer juntos, porque, señor presidente, como usted sabe, un Estado fallido en Venezuela va a generar más tráfico ilícito de drogas
con los delitos que generan y también se van a expandir a toda la región. Un Estado fallido en Venezuela va a generar más migración ilícita y va a afectar negativamente a nuestras fronteras. Y por último, un Estado fallido en Venezuela básicamente va a afectar la prosperidad, el bienestar del pueblo panameño y de los Estados Unidos y de toda la región. Como nosotros lo debatimos, todos vivimos en el mismo vecindario. Tenemos éxito si nuestro vecino tiene éxito. Tenemos dificultades si nuestro vecino tiene dificultades. Y por lo tanto vamos a seguir actuando juntos para apoyar al pueblo venezolano en la lucha por su libertad. Y creo fehacientemente que con su apoyo y con el apoyo de todos nuestros socios y amigos en América Latina, el pueblo venezolano va a ser nuevamente libre. Pence ha repudiado totalmente la situación de Venezuela, ha asegurado que va a llegar pues hasta las últimas instancias para tratar de que esta situación, este problema en este país se mejore. Lo que quiero decir en cierre es que yo creo que podría ser mucho más brillante si este nuevo mundo se dedica a la libertad, a la herencia de nuestra libertad. Los últimos 100 años han visto tantos países de América Latina transformándose en libertad, pero sin embargo Venezuela ha ido en un sentido opuesto. Se está convirtiendo en una dictadura, no en una democracia, hacia la opresión y no hacia la libertad, hacia el pasado y no hacia el futuro. En Venezuela nosotros lo que estamos viendo es la tragedia de una tiranía frente a nuestros ojos. Como dijo el presidente Trump, los venezolanos están sufriendo y están muriendo. Lo vi personalmente esta semana en Colombia, cuando Karen y yo visitamos algunas familias que se habían escapado de los horrores de Venezuela hacia Colombia. Me contaron de la pobreza, de los delitos, de las comunidades destrozadas. Me dijeron que sus familias no encontraban comida ni medicina y los niños básicamente estaban muriendo diariamente porque no tenían qué comer. Hoy los venezolanos que alguna vez fueron libres tienen que estar sometidos al régimen brutal de Maduro. Nadie eligió pasar de una prosperidad a una pobreza. Nadie eligió pasar de lo que debería haber sido uno de los países más ricos de América del Sur a convertirse en el más corrupto y más pobre. El presidente Donald Trump fue muy claro. Los Estados Unidos no se van a quedar quietos mientras Venezuela se está destrozando.